A ver, accesorios. Vamos a darle. Perfecto. Muy bien, muy bien. Faltan más, pero lo haremos con el tiempo. A ver, actividades de la app. Ah, claro, eso es lo que hay que hacer. Actividades de las app. Hay varias actividades. Vamos a tener que hacerlas. Podríamos hacerlas antes de la misión principal. Vamos a empezar. A ver, actividades, juguetes de Fizz. Fizz organizó una colecta de juguetes, entonces necesitan toda la ayuda posible. Pero lo haremos con un traje nuevo. Vamos a ver si podemos crear. No, no podemos crear nada. Diablos, me siento muy restrictivo. ¿Cómo se dice? Restringido. Esa era la palabra. Ya hemos usado esos trajes antes, así que no los vamos a usar ahora. Excelente. Allí está el voluntario de Fizz que pidió viejo, ayuda. Me alegra verte, Spidey. Escuché que tienes problemas con la donación de juguetes. Hola, Spider-Man, soy Sam. La última vez que revisé el inventario faltaban cientos de juguetes. ¿Creen que alguien los robó? No sé, pero se suponía que hoy habría dos camiones recogiendo donaciones y nuestros GPS indican que hay tres. Aquí hay gato encerrado. Parece que tenemos a un impostor. Pero ¿cómo averiguaré quién es? Si puedes ver las matrículas de los camiones, te diremos cuál es el que no corresponde. Bien, cuenten conmigo. Ganky, hay tres camiones de Fizz por la ciudad y uno de ellos es un impostor. Me vendría bien tu ayuda. Podrías usar la cámara de tu traje para tomar fotos de las matrículas y yo las comparo con las bases de datos de coches robados. Prueba con ese camión. ¡Funciona! Tengo las ubicaciones de los camiones de Fizz. Ya deberías poder verlas. Toma fotos de las placas y las cotejaré con la base de datos. Eres el mejor, bro. Espero las fotos. Por fin, yo decía, ¿dónde está la cámara? Y claro, Miles no es por los niños. Fotógrafo. Nada más estresante que salvar la Navidad. Ahí hay uno. Necesito una foto de la placa. Ok. Este no servirá. Intentaré de nuevo. Eso. Okay. Analizando placa. Ese camión no es. Sigue buscando. Tal vez sea este. O estará programado para que busque los tres. Perfecto. Una misión que se siente bastante natural y divertida dentro de todo. Debo acercarme para que sea nítida. Eso. Ok, analizando placa. ¡Bingo! Sigue ese camión. Eso. No, lo bueno que digo es que no me hagas quedar como un idiota frente a él. Él está a cargo de esto. Pero robar juguetes. No sé, los niños están ilusionados por recibirlos. Yo no recibí regalos de ti y aquí estoy. La... Parece que roban los juguetes para vendérselos a alguien y este Joe está a cargo. Pero ¿cómo lo encuentro? Si tomas fotos de sus caras, puedo usar el software de reconocimiento facial para ver si hay coincidencias. Bien. Tendré que usar camuflaje si quiero acercarme. No sirve. Necesito una foto más clara del rostro. Buscando... Espere, por favor. No, la imagen de la inocencia. Siguiente. Ok, a ver, otro más. Okay. Revisaré la base de datos de la policía. Es nuestro tipo. Síguelo. Oh, ahí está. Por favor, ya bien. No toques nada. Llegaré pronto. ¡Qué genial! ¡Me siento un espía! Cuando se reúnan, puedes acabar con toda la operación.
estás por comprar los juguetes más populares de la temporada. Se venderán al doble que los juguetes de Spider-Man del año pasado. Pero como me agradas, te haré un descuento por cantidad. Espero que ese descuento sea de 30,000, que es lo que acordamos ayer. ¿Acaso no ves las noticias? La compañía de juguetes dijo anoche que tienen problemas para satisfacer la demanda y nuestro amigo Arácnido será más difícil de conseguir de lo que pensábamos. Adiós. Entonces... ¿Robar a los niños? Eso los pone primero en mi lista de tipos a los que quiero golpear. Ustedes no tienen espíritu navideño, chicos. Eso. Eres más pequeño que... Muy bien. De hecho, hice el juramento de Spider-Man, así que puedo hablar por él. ¿Salvaste la Navidad? Ahora solo asegúrate de que los juguetes sigan en el camión. Gordox, con máscara. A ver. ¡Pegajosas manos! ¡Detengo! Estoy terminando con unos tontos. Tú puedes, viejo. Listo, me llevaré mis juguetes y me iré a casa. Perfecto. Con estilo. Oye, Sam, encontré los juguetes. Te enviaré la ubicación, pero están a salvo en los muelles de Midtown. Ah, me alegra oírlo. Ya voy en camino. No sé cómo agradecerte, Spider-Man. Le devolviste la Navidad a muchos niños. Me aseguraré de traer esos juguetes a salvo. Un gusto ayudarlo, Sam. Que tengas unas muy felices fiestas. Bien, perfecto. Peter lo dejó a Miles. Nada mejor que desbaratar una banda de ladrones de juguetes y devolverles la Navidad a los niños. Lo dijiste, y no lo habría logrado sin tu ayuda, amigo. Están robando una tienda cerca. Deben ser prisioneros de Raf. Están robando esa tienda. Ahí está. Tengo que ayudarlos. Eso. Muéstralo ahí, rápido, antes de que desaparezca. Vamos, dispara. Aquí viene. ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Excelente! Creo que son todos los convictos. Muy bien, muy bien. Ahora, siguiente misión de la aplicación. No encuentro mis palomas, diablos. Busquemos algunas aves. Odio ser el vecino amigable en estos momentos con las palomas. ¿Tu colega te dijo que el año pasado encontró mis aves? Le debo una. Puedo rastrearlas. ¿Tienes algo que les pertenezca? ¿Unas plumas? Perfecto. Lo tengo. Volveré. Oh no, otra vez. Hola, analizaste una de las palomas de Howard. Protocolo Howard activado. ¿Protocolo Howard? Bienvenido a Datos Palomísticos. Tu fuente diaria de datos sobre palomas. Ay, no, no. ¡Cancelar! Gracias por suscribirte. Otro corral. ¿Alguien se robó las aves de Howard? Los rastros de las palomas van en tres direcciones. Revisaré todos. Ok, de vuelta con las palomitas. Mientras no tenga que agarrarlas, estamos bien. Aunque creo que sí, va a pasar eso. Padrones de palomas. ¿Cómo? Oye, ¿cómo nos hallaste?
¡No fue por los celulares! ¡Nos estamos comunicando! ¡También investigan el crimen aviar, Spider-Man! ¡Puedo! ¡Eso! A uno se le cayó algo. Están usando palomas para llevar mensajes. Y algo pasará en el Bugle mañana por la noche. ¡Oye, detente, paloma! ¡Oh, no! ¿Cómo apago esta cosa? ¿Sabías que el científico Nikola Tesla rescataba palomas heridas y las curaba? Cuando falleció su favorita, estuvo deprimido durante semanas. Eso es interesante. Y triste. Pronto, más datos palomísticos. Casi la atrapo. ¡Ah, la tengo! ¡Eso! Howard, tengo un ave. Creo que están usando tus palomas para planear algo en el Bugle. ¿En serio? Tal vez quieren una jugosa noticia. Tienen a los mejores reporteros. Quizá lo averiguaré, pero primero recuperaré tus aves. De acuerdo, debería volver al corral y buscar a las otras aves. Oh no. ¿Cuántas aves son? Eso. Vamos por la otra, que está por allá. ¡Woo! Otra paloma. ¡Oh, no! Por favor. ¡No, pajarito! Segundo dato palomístico, la paloma no... ¡Sí! ¡Quédate quieta! ¡Bien! Veamos la nota. Cambio de planes. Lo haremos ya. Oye, Howard, no sé qué están planeando con tus palomas, pero ocurrirá pronto. Si buscan un sistema de comunicación rápido, se me ocurren formas más fáciles. Tienes toda la razón. Seguiré investigando. Estamos en contacto. Una más. Esto se volvió más complicado de lo que esperaba. Crimen en curso. Entraron por la fuerza. Van 3 entradas ilegales. A este ritmo estableceremos un récord. No diga. Hola, oficiales. ¿Cuál es la situación? ¿Puedo ayudar? La inquilina trabaja en el Bugle. El lugar está patas arriba, pero no se robaron nada. Lo que sea que buscaban, no estaba aquí. Déjenme echar un vistazo. Quizá tenga suerte. ¡A prisa! ¡Vuela! ¡Ya sabes! ¡Ahí va! Estas aves son rápidas. ¿Qué les dan de comer? ¿Café? ¿Azúcar? ¿Combustible para aviones? Tercer dato palomístico. Aquí vamos. No mentiré. Oh, no. Empiezan a gustarme. Peter Parker odiaba las palomas. Hasta que conoció a Howard. A veces debes ver las cosas a través de los ojos. ¡Te tengo! ¡Al diablo tu Howard, programa! Tengo todas tus aves. Lo malo es que una banda las está usando para planear entradas ilegales. Ay, no. Dime que también tienes buenas noticias. Sí, ya sé dónde van a estar los tipos. El Bugle. Acabaré con ellos y mantendré a salvo a tus palomas. Genial. Que sufran, Spider-Man. Hora de impedir que asalten el Daily Bugle. MJ estaría orgullosa. Están todos. Las palomas hicieron su trabajo. Ok, analicemos la situación. Es en el Daily Bugle encima. Daily Bugle. No tengo nada. Eso es lo peor. Si tuviera los aparatos de Pete, lo haría instantáneamente esto. A ver. Ahí hay uno, ahí hay otro. Espera, vamos a pegar ese contra la pared. Odio tener que esperar.
¡Ay, no! ¡Por favor! ¡En serio! Ok. Nunca pensé que lo diría, pero quiero... Camuflaje, se me va, se me va. A ver qué podemos usar. Eso. Spider-Man está aquí, atentos. Necesito ayuda. Toma. Ah, perfecto. Es cuestión de acostumbrarse a los sigilos de Miles. A ver. Vamos. Vamos. Acércate. Vamos. 3, 3, 3, 3, 3. Vamos. Cerca. Va. Ah, que sean dos. Ok. Ay, no llega. Está divertido, porque puedo saber más o menos, ya aprendí mi lección de cómo hacerlos. A ver. Traje o modificaciones. A ver, vamos a ponerle modificaciones a... Modificaciones de traje. Crea una fuerza conmocionadora cuando los underground aumenta el daño de objetos arrojadizos. Reduce de 1% la duración de su presión de veneno. No, estamos bien con esto que tenemos. Esto aumenta la oportunidad de tiempo para una evasión perfecta. No. Este activa el camuflaje. Sí, ese está bien. Ese está muy bien. Y si no quiero... Eso. No te desactives todavía. Vamos al gordo. Ya fue. Yo tengo plumas. Toma. No tan genial como pensé que sería. ¡Au! ¡Cabeza de araña! Si tuvieran a los más creativos para planear crímenes, ustedes ganarían. ¿Prácticos? No, pero creativos sin duda. ¡Es tu fin! ¡Atención! ¡Eso! Daily Bugle a salvo. Howard, me encargué del grupo que se robó a tus palomas. Ya no te molestarán. Buen trabajo. Ahora solo debo hablar con mis aves sobre elegir mejor a sus amigos. Bien. Si me vuelven a necesitar, usen la aplicación. Gusto en conocerte, Howard. Igualmente, Spider-Man. Me alegro de que uses la aplicación. Realmente parece que se está poniendo de moda. No me sorprende, hermano. Se quedó súper. Reconócelo. Excelente. Sí, está buena la aplicación, hasta ahora. A ver, ahora sí tenemos fichines para crear cosas. Sí, demás. Perfecto. Vamos a darle. Ok, despistar. Reduce un 25%. No, estamos bien. Vamos a usar este traje. Perfecto.
Vamos a usarlo. Wow, lindo, lindo, lindo traje. Ahora vamos a otra de esas misiones. Crímenes, estamos bien. Ah, no, ya está hecho todos los crímenes. Perfecto. Falta grúa congelada. Siempre tuve miedo de que me aplastara una grúa. No pienso dejar que se derrumbe una. ¡Woohoo! Perfecto. ¡Guau! ¡Cuánto hielo! Veamos qué dice el obrero de la construcción. Eso. Spider-Man, viniste. Tu grúa parece mareada. ¿Qué puedo hacer? Sí, mareada. El motor se quemó y se acumuló tanta nieve que perdió el balance. Sí, eso es bastante malo. Despejé la zona que está debajo de la grúa, pero podría caer en la calle. Debes quitarle el hielo antes de que eso ocurra. Yo me encargo. Usa telarañas para romper los escombros, ¿ok? Sí. Congelado de conocerte. Por eso Pete me reprobó en la clase de bromas. ¡Qué vengado eres! ¡Eso hielo! Esto es curiosamente agradable. ¡Eso! ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Esto sí fue un desafío. Por ahí. Vamos, salta súper alto. En general soy pésimo para romper el hielo, pero... ese fue malo. Ya, ¿estamos bien? ¿O queda algo más? Bien, solo tengo que alejarla de la calle. Eso. ¡Ay, no, no, no! Oh, por favor. Bien, Jackie salió lastimado. Pero el tren pasará dentro de poco. Tengo que sacarla de las vías ahora. ¡Vuelve a matarlo! ¡Oh, oh! ¡Debo saltar! Detener la grúa era solo la punta del iceberg. Pero ya fueron suficientes chistes de hielo por hoy. Excelente, los chistes de hielo no estaban tan malos. Oye, adivina cuál es la aplicación número 24 más descargada de Nueva York. ¡Amistoso vecino! ¡Wow! ¿Estamos entre las 25 mejores? ¡Es fantástico! Y asusta un poco. ¡Excelente! Vamos a dar... Ahora sí me emocionó esto. ¿No encuentra su auto? Espero que no lo robaran. A ver, vamos a ver si podemos darle algún otro traje. Está bueno tu traje, Miles. A ver, ficha, fichines. Ah, espera, los accesorios, a ver. Obvio, sí, vamos a darle a esto antes que todo, antes que trajes. Necesitamos varios de esos. Alguien encuentra su auto, a ver. Vamos a ver si podemos resolverle su trabajito. Oh. ¿Alguien me envió un misil? ¡Tómala! Ah, claro, están ahí. ¿Cómo lo vamos a detener? Tiene que estar escondido, Revin. Ajá, ¿saben qué? No debiste venir aquí. Ah, no. Tiene razón, no debía haber venido aquí. De hecho, no debería haber ido. Uy, qué genial. A ver, voy a acercarme. No, miren. El blanco le queda a Miles.
Esperen, 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 esperen. Chicos, ese fue por el traje, obviamente. Pero no me sorprendería que alguien sacara de contexto ese comentario. Oye, viejo, buenas noticias. El cierre de los laboratorios de Roxxon ha afectado sus planes con los reactores. ¡Qué buenas noticias! Puede que aún no sea para siempre, pero acabamos de salvar a mucha gente. Cuando nos veamos, te invitaré unos hot dogs para celebrar. ¡Me sirve! ¡Gracias, viejo! ¡Qué grande el Mr. Eclipse! Porque tiene la voz igual. Entra su auto. Quizás se lo robaron. Perfecto. Me encanta balancearme por esta ciudad, de verdad que se siente espectacular. ¿Me encargo de ellos o de esto? No, si ya hicimos todos los crímenes, vamos a esto. Es el tipo que necesita ayuda. Oye, viejo, ¿desapareció tu auto? Sí, acabo de terminar un doble turno. Salí a buscar mi auto, pero ya no está. Debo regresar en 12 horas y lo único que quiero es ir a casa a dormir. Yo me encargo. ¿Tienes tu llave remota? ¿Esta cosa que hace beep? Sí, aquí la tengo. Genial. Me voy a buscar el auto perdido. El auto perdido, ok. ¿Dónde estará? Uy, buena, bien. Me encantan estas misiones. Puedo rastrear la señal de la llave para encontrar el auto. ¿Robar el auto de un paramédico en pleno invierno? ¿Cuánta frialdad? Literal y metafóricamente. Miles es yo cuando hablo de cosas literales y metafóricas. Ok, creo que está ahí donde estaban los puntitos rojos. Ahí estás. Oh, diablos. Ah, cielos. Todo. Esto apesta a deshuesadero. El auto está aquí. Oh, diablos, a ver. ¿Qué podemos hacer? Tenemos varias de estas cositas. Excelente. Este lugar está lleno de autos perdidos. Eso. Gordox, tómala. Eso, cuidado. Bien, allá hay uno. Excelente, venenoso. Oh. Upa. ¿Cuántos autos crees que sacamos de este mes? ¿Cien? ¿Un maldito contador? Me metí en esto este cerca. Porque no me gusta contar. Vamos, que estemos fuera de la ley no significa que no debamos llevar un registro. Oh, no puede ser. ¿En serio lo dejaste ahí? ¡Qué estupidez! Claro, era una presa fácil. La gente lo deja estacionado y atendido. Ok. Veamos este. Robamos autos, amigo. La ética no tiene nada que ver. Cuidado, está el gordo ahí. Hay que despejar el nodo cuanto antes. Tengo a alguien en Jersey listo para comprar. ¿De verdad? ¿Quién? Un banquero idiota al que le gusta manejar. Compra partes como loco y siempre paga de más. ¿Un banquero? ¿Ladrones vendiéndoles a ladrones? Sí, me encanta. Eso.
Ok. Está fuera de combate. Esto no está bien. Eso. Toma. Ah, ¿no? Mírame. Excelente ahí. No hay supervillanos que atacar. En realidad... No, no hay. Excelente. ¿Qué podemos hacer ahí? Eso. ¿Quién mató o yo? Chicos, robaron el auto de un paramédico que salía de un doble turno. Esta vez sí que se pasaron. Oh. ¡Te voy a acabar! ¡Quédate quieto, maldita sea! Eso. Y el último. Ladrones fuera. Usaré la llave para encontrar el auto. Cuanto más molesta sea la bocina, más cerca estoy. Ok. Está adentro, supongo. Sigue la bocina. Ajá. Allá está. Hola, encontré tu auto. Te envió la ubicación. Increíble, los policías al fin aparecieron. Veré si pueden llevarme hasta allá. Gracias otra vez, Spider-Man. Les diré a todos que usen tu aplicación luego de dormir un poco. Fue bueno ayudar. Muy bien. Creo que mi trabajo aquí terminó. Amigos, he escuchado diferentes opiniones de parte de mis perspicaces oyentes sobre las fuerzas de seguridad de Roxxon. Por un lado, y esto es cierto, algunos comparten las mismas preocupaciones que tengo sobre Spider-Man. No es un oficial de la ley y no responde a los mismos estándares. Por el otro lado, Roxxon tiene todo el derecho de proteger su propiedad y sus intereses. Y muchas de las escaramuzas de las que se preocupa la gente empezaron porque Spider-Man se infiltró en los establecimientos de Roxxon. Ahora bien, me dicen que estos incidentes se han calmado, pero les hago esta pregunta. Si un extraño en traje de mallas entra a su habitación en la noche, ¿qué harían? No, espere, era una pregunta retórica. Jared, deshabilita los comentarios. ¡Están enfermos! Buenísimo, buenísimo, me encantó. Vamos a darle a esto. Perfecto, aumenta el daño de las minas. Eso. Bien, parece que todo lo demás es el nuevo Game Plus. Eso, o sea que no lo vamos a ver nunca aquí, por lo menos. Muy bien, lo siguiente a hacer es darle un nuevo traje a Miles. A ver si se puede. No, no se puede. Ok, ya le dimos a todo lo que teníamos, pero seguimos con la aplicación. Spider, aplicación. ¿Algo interfiere con las comunicaciones de emergencia? Mejor echo un vistazo. Genial. Me gustaría que el saltito ese fuera más continuo, que no requiriera tanto el poder del veneno. ¡Oh, no! Spider-Man, gracias al cielo. Algo debilita nuestras comunicaciones de emergencia. No puedo comunicarme con los bomberos. ¿Hay alguien dentro? No, sacamos a todos. Pero el fuego va a descontrolarse si no llega ayuda. ¿Oyes eso? No hay más que ruido. Quizá pueda encontrar la fuente. Descuida, reactivaré las comunicaciones. Cuanto antes llegue la fuente, antes llegarán los camiones de bomberos. Mis telarañas no aguantan tanto fuego. Estaría bueno que aparezca... Aparezca Misterio y fuera él el que está interfiriendo de alguna manera.
Sería genial. O sea, digo yo. Vamos, ahí estás. Solo se oye estática. Cortar la energía de la torre funcionó. El seguro solo paga si el edificio entero se derrumba. Así que mantengamos la estática hasta entonces. ¿Interfieren la señal por una estafa de seguros? Debo detenerlos. Oye, ¿seguro que sabes lo que estás haciendo? Vi uno de esos videos tutoriales. Ya te lo siento. Tendrían que haber contratado el seguro contra Spider-Man. ¡Es Spider-Man! ¡Distráiganlo del fuego! Ok, eso estuvo genial. Me muevo de manera cinematográfica algunas veces. Excelente. De cornisa. Ok, a ver. Veamos si puedo darle a esto. ¡Eso! ¡Excelente! Esperen un poquito. Tómala. Bien. La señal es débil porque no hay energía. Tengo que cargar el generador. ¿Falta otra? Ok, podemos hacerlo. Señor paramédico, los tipos intentan quemar el edificio para estafar al seguro. Por eso están arruinando sus comunicaciones. ¿En serio? ¿Están poniendo a la gente en peligro? Sí. ¿Cómo se ve el fuego? Está a punto de afectar al edificio de al lado. Y aún no puedo comunicarme con los bomberos. La señal debería restablecerse. Espera, yo te aviso. Ok, a ver, vamos bien. Vamos por el camino correcto. Supongo que otros imbéciles están haciendo lo mismo en este lado. Más fuerte ahora. ¿Qué hiciste? Siempre das por sentado que todo es mi culpa. ¿Por qué haces eso? No puedo esperar. Debo reparar las comunicaciones. El dinero ya casi es nuestro. Te irá directo a pagar mi propio seguro. ¡Qué ironía! Oh, ¿por qué hace tanto frío en estas épocas? Oh. A Jimmy que no comiera nieve amarilla. Idiota. Me siento un poco mal por los vecinos. ¿Y si el incendio se propaga? Debe ser nuevo en esto. No pienso robar para ti. ¿Qué rayos fue eso? Odio las computadoras. Eso. ¿Por qué siempre me ponen a hacer cosas tecnológicas? Es que el universo decidió que eres nuestro. Nadie más recuerda sus contraseñas. Este lugar apesta, literalmente. ¡Uno de biluchos como tú todos los días! ¡Esto no me gusta! ¡Esto no está bien! ¡Nada bien! ¿Eso? ¿Saben qué? ¡Toma! Solo falta aumentar la potencia de la señal. Revisaré el incendio y si funcionan las comunicaciones. Oye, ¿qué tal la recepción? Todo se escucha fuerte y claro. También me comuniqué con la central. Los bomberos ya vienen.
Pero vamos a ver si necesitan nuestra ayuda de igual manera. Vamos. Los bomberos consiguieron apagar el incendio justo a tiempo. Le daré a tu aplicación 5 estrellas. Me alegra haber ayudado. Pasa la voz. Cuantos más usen la aplicación, más segura estará Nueva York. Me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. Gracias otra vez, Spider-Man. Buen Spider-Man. La vibra de Harlem es súper genial. No es Brooklyn, ¡qué pero me gusta! ¡De tiempo! ¿Hay alguien atascado en un edificio y lo contó por la aplicación? Será mejor que vaya. A ver, vamos a darle a un nuevo traje, ya que estamos en el proceso. Oh, no, no nos alcanza. ¿O cómo? Ah, sí, faltan puntos. Hay que hacerlo. Vamos por ese lunático que quiere suicidarse. O tal vez no. Capaz que quedó atrapado. Creo que es el limpiador varado. A ver. Vamos. Spider-Man, estás aquí. Hubo un cortocircuito en mi plataforma y estoy atrapado. Podría bajarte o devolver la energía a la plataforma. Lo de la plataforma suena mejor. Parece que hay imbéciles. Parece que alguien cortó la energía a propósito. Tengo que acabar con estos tipos. Bien. Llegó Spider-Man, atrápalo. No hay opción, vamos. Ya te tengo. Te voy a aplastar. A mí no me harás eso. Ah, no, te voy a hacer algo mucho peor. Eso es. Bien, solo necesito conectar estos relés y volveremos a la acción. A ver, con esto. Perfecto. No me gustó ese sonido. La carga de energía reinició el circuito. Quizás si sigo estos cables pueda reactivar la energía en el otro extremo. ¡Agárrate bien! ¡Pronto te sacaré de ahí! ¿Un generador? ¿Eso es? Eso debería bastar. Solo debo restablecer el interruptor. Parece que el interruptor recibe energía. ¡Hay energía! ¡Bien! ¡Me salvaste! ¡Cielos! No sé cómo agradecerte. No fue nada. En serio. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a darle un traje nuevo, haciendo todas estas misiones. Maestro del engaño, obtiene poder de veneno adicional al realizar trucos aéreos. Oh, perfecto, miren. Spidey de clases, parece. Traje Academia Brooklyn Visions. Pero no me sirve esos poderes, no, tal vez sí. No, me gustan los poderes que tengo ya, de los trajes. A ver, ¿qué sigue? ¿Siguiente aplicación? Esta semana tendré mucho para compartir en mi terapia. Oh, pobrecito. Hay un camión de Fist en problemas. Los necesitados no pueden pasar hambre. Veamos. Ya casi terminamos el video del día de hoy.
con estas misiones tan típicos de Spidey, de vecino amigable. Ah, espera, a ver, ¿dónde queda esto? En la loma del Quinoto. A ver, vamos a darle a usar la tarjeta de Aaron Davis, del tío Aaron. Eso sí, es clásico de colegio. En todo país. Spider-Man, ¿el traje tiene cosas de calor? Oh, no. Acaban de llegar noticias inquietantes. Spider-Man estuvo involucrado en un acto nauseabundo de depravación. Robarles juguetes a los niños. ¿Hay algo más bajo que eso? Pues sí, mi fiel rebaño. ¿Saben qué encontraron en este escondite? Los juguetes de Spider-Man. No solo les roba a los niños, sino que los intimida para que usen juguetes que probablemente no quieren. ¡Qué descaro! ¡Qué osadía! Por eso anuncio un nuevo negocio para el equipo de las cosas como son. Figuras de acción de J. Jonah Jameson. Tengo un prototipo justo aquí delante y déjenme decirles que este es un juguete hermoso. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué espécimen! Cualquier niño que se respete o adulto no juzgaré. Sería afortunado de tener esta obra maestra. De hecho, Jared pide 10 para mí y 10 para mi esposa. Consigue uno para ti también. Saldrá de tu próximo pago. De nada. ¡Pobre Jared! ¡Jared, que sal de ahí, amigo! ¡Ese no es trabajo! Ok. Cielos, gracias. Entrego comidas navideñas, pero el camión se atoró en la nieve. Hay familias que cuentan con esta comida. ¿Me ayudas? Eso creo. Veré si puedo sacarte de la nieve. Como diría el otro Spidey, escarchado de ayudar. ¡Eres genial! ¿Salió? La física es la verdadera heroína. Oh, oh. ¿Se te olvida eso? ¿Se te olvida? Ah, ¡oye! El frío agotó la batería. Creo que también puedo ayudar con eso. ¡Déjame! ¡Enciéndelo! ¡Mi salvador! Me daré prisa. La gente espera estas comidas. Esas comidas harán muy felices a muchos necesitados. ¡Ay! Olvidó la lista de entregas. Va a necesitar estas direcciones. Ese hombre necesita la lista. Hora de irse. Sí. Ay, Dios. Va muy rápido. Pero si estaba ahí nomás. Estaba ahí nomás, ¿cómo no lo vio? Se escuchó encima la caída. Ay, diablos. No sé cómo serán las nevadas en Nueva York, pero lo perdono. Oye, ¿olvidaste tu lista de direcciones? Creo que necesitarás esto. Conduce con cuidado. Ay, gracias. Hoy te ganaste el cielo, amigo mío. ¡Cuídate! Oh, costó un poco. Genial. Pero estuvo bien. Me alegra haber ayudado. Buena. A ver, entonces, ¿me alcanzará para otro traje? No. Ok. Vamos con el traje normal. Y... ay, son muchos trajes. ¿Voy a conseguir todos los puntos necesarios? Progreso general, 57%. Wow. Nos quedan dos. Gato perdido. ¿Y puedo tomarte una foto? Vamos con gato perdido. ¿Puedo ayudar a buscarlo? Ya está acostumbrado. ¡Oh, diablos! Me persigue ese misil. ¡Diablos, diablos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene ese misil! Chocó en el departamento de alguien, de nada.
Eso. Oye, ¿tienes problemas, gatuno? Sí. Vector, mi gato, escapó cuando salí por el correo. Toma, le encanta esta mochila. Si lo encuentras, se meterá de inmediato. ¿Qué hay con los gatos y las mochilas? ¿Tienes algo con el olor de Vector? Y también esto, su juguete favorito. ¡Qué lindo! Escaneo rápido. Y tengo el rastro. Tranquilo, Vector volverá a casa. Sobre los autobuses. Spidey es del barrio. El pequeño es ágil. Así es. Ahí estás. ¿O es una rata? ¿Sí? Es una rata. Rata muerta. Bien por Vector, mal por la rata. Pero voy por buen camino. Se metió debajo del bus. En la alcantarilla. Mejor te sigo desde aquí. Oh, caray. Gracias. Seguro que ahí está más calientito. Y quizá más fragantoso. Wow. Este gato es peligroso. Vector no se asomó por aquí. Por aquí no salió. Vector, por favor, no quiero hacer alcantarillología. Continúa el rastro. Salió por aquí. Me salvé de buscar ahí. El traje habría quedado perfumado para siempre. El collar de Vector. Sigue tibio. Estoy cerca. Mis respetos. Vector, cero miedo. Vamos bien. Se metió debajo de ese climatizador. Al suelo. Vector, espera, Peque. Ahí voy. Te encontré. Oh, vaya. Ahora sí tienes la esencia de Nueva York, Vector. Cielos. Hora de ir a casa. Aquí tienes. Muchas gracias. Vaya. ¡Qué peste! Ay, Vector, te mereces un buen baño, amigo. Lindo gato. Ay, vamos a ver. Apesta, pero es genial. El gato desaparecido completado. Perfecto. Vamos con otro traje. ¡Oh, diablos! Este es el de Ultimate Spider-Man de la serie animada. Genial. Traje animado. ¡Eso! ¡Se ve hermoso! Genial. Y justo para la última misión. ¿Quiere una foto? ¡Genial! Ahí está quien me pidió la foto. Spider-Man, hola. Sé que estás ocupado, pero ¿nos podemos tomar una selfie? Ay, gracias. Posa justo ahí. Perfecta, gracias. Oh, diablos. Bien. Oh, por favor, ¿qué está pasando con Nueva York? Te pasa de todo. Con razón es la ciudad más peligrosa de los superhéroes en Marvel. Oh. Okay. Okay.
Como en Spider-Man 2 de PlayStation 2. Digo, PlayStation 1. Gracias, Spider-Man. Nunca vi una explosión como esa. Qué bueno que llegaste tan rápido. Oí que tienes una aplicación. La tecnología no es lo mío, pero si es por ti, le echaré un vistazo. Ok, casi queda devastada la ciudad con una explosión de gas. Ok, casi hemos hecho todas las misiones de la aplicación. Eso me pone muy contento. De verdad, faltan 4 misiones secundarias. Ok, saldrán con el tiempo. Aquí dice que queda una misión de la aplicación. A ver. Ah, ahí está. Y ahí estás. Ay, no. Está en la punta del obelisco. Pero vamos a hacerlo. Ya aprovechando que es la última. Qué genial se ve. Traje. Ok, a ver, ¿cuál es la onda acá? Es un honor tener a un Spidey como tú. Gracias por cuidarnos, los aliados del amistoso vecino. Bueno, por fin hizo algo bien este movimiento. Me dio un traje nuevo y está bueno. Está bueno, sí, pero, o sea, no omitiré comentarios, no quiero meterme en política. Me parece algo irrelevante. Tengo pruebas científicas de que Spider-Man es un crimen contra la naturaleza. Permítanme explicarles. Un incidente con una grúa de construcción y un poquito de hielo se convirtió en un Spider desastre cuando la amenaza enmascarada decidió intervenir. ¿El resultado? Un desastre que nunca se había visto en esta ciudad. Aún nos falta el recuento de cadáveres, pero puedo asegurarles que será... ¿Qué cosa? Me dicen que no se perdieron vidas, gracias a Dios. Pero el número de heridos es significativo. Aún estamos esperando noticias de hospitales locales sobre cuántos... ¿En serio? Ahora me dicen que no hubo heridos. Como sea, esto no cambia el hecho de que esta tragedia pudo evitarse si Spider-Man hubiera dejado que la naturaleza siguiera su curso. ¡Jared! ¡Quiero verificadores de hechos! ¡Sé que son tus compañeros de apartamento! ¡Tráeme uno! ¡Al del gorro! Ok, ahora sí, ya hemos completado todas las misiones de la aplicación. Quedan cajas de Underground y uno bloqueado, dice ahí. Una misión extra, seguramente. Nos quedan 3 cajas de Underground, para ser precisos. Así que, ¿dónde estarán? No tengo ni la menor idea, ni la más pálida idea. Vamos a esperar a que ocurra el hecho de misiones secundarias que activen estas cajitas. Así que, nos vemos. Soy Matt, espero que te haya gustado. Y para la próxima, ¡wow! Lindo traje. Bye, bye.